En esta ocasión, hoy vamos a regularle las válvulas, ¿sí? A una Like 200 y, ¿sí? Y las herramientas que vamos a utilizar para esto sería, digamos, una llavecita de 8, una tubito de 8, una tubito de 10, ¿sí? Una sonda para medir las diferentes. Acá tienen, ya se compran por Mercado Libre y tienen todas las medidas que tiene esta sonda, ¿sí? Un destornillador, ¿sí? Porque es el provisto. Y una llavecita de 9, ¿sí? De 9 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Con la llave de 10 sacamos los 4 buloncitos que están debajo del asiento, ¿sí? Y después sacamos estos dos tornillitos, ¿sí? Y de esta manera removemos el asiento, ¿sí? Lo levantamos y lo sacamos. Después removemos estos tres tornillitos, sacamos la tapa de la batería y finalmente movilizamos este tornillo y el otro y sacamos esto, sacamos la tapa y sacamos el asiento para compartir, para poder acceder al compartimiento de donde están las válvulas. Muy bien, sacamos el asiento, fácil, ¿sí? Sacamos la tapa esta, digamos, de la batería con estos dos palitos de acá, lo empujamos con el tornillador para arriba y esta tapita de acá, que tiene un enganche acá, a este costado, este otro costado. ¿Qué hacemos? Jugamos con la mano, la empujamos y sale la tapita esta por los grises, ¿sí? Y ahí tenemos acceso, ¿sí? A, digamos, lo que es la tapa de válvulas. ¿Ven esos cuatro tornillitos que se ven ahí a simple vista? No sé si lo llegan a ver, ¿sí? Uno, dos, el que está ahí abajo, tres, cuatro. Bueno, sacamos estos cuatro y sacamos esta manguerita de acá, una pincita hacia atrás y ahí liberamos la tapa de válvulas. Siempre que hagan esto, el motor tiene que estar claramente frío, ¿sí? Con motor caliente no, o sea que lo hagan de un día para otro. Entonces con una pincita, ven este alambrecito de acá, ¿sí? Lo apretamos, ¿sí? Tiramos de este tubito que es la descarga, digamos, al filtro de aire de los gases de aceite y ya liberamos esa parte. Y ahora sacamos, procedemos a sacar estos cuatro tornillitos de acá. Bien, entonces, una vez aflojados estos cuatro tornillitos, ¿sí? Y los sacamos, ¿ven? Ahí lo llegamos a ver, ¿sí? Y habiendo soltado, esto es una 200, ¿sí? Hoy es regulación de válvulas de una 200. Agarramos la tapita, ¿sí? Hacemos un poquito de fuerza para arriba y para abajo, y ahí está, ahí destrabó, ¿sí? ¿Ven que esto tiene una junta acá? Bueno, esa junta es, a veces es el terror de algunos porque pierde. Esta junta es compatible con la de la Honda Elite, o sea que se consigue y es económica. Les digo porque a veces me han llamado que han perdido esta tapa. Bueno, y a continuación, ¿sí? Nos quedamos frente, digamos, a lo que son las válvulas propiamente dichas. ¿Ven? Ahí están, ¿sí? Las de arriba, perdón que enfoque mal, las de arriba que son las de admisión. Y la de abajo, ¿sí? Que es la válvula de escape. ¿Sí? Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo continuamos? Muy bien, pero ahora, para regular las válvulas, vamos a necesitar encontrar el punto muerto superior, que es, significa cuando el pistón alcanza la máxima carrera. O sea, cuando el pistón está arriba de todo, ¿sí? Entonces, para encontrar ese punto, lo que tenemos que hacer, porque es el punto donde las válvulas están en reposo, donde no están en tensión, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es, sacamos el zócalo, ¿sí? Con los tres tornillitos, que eso ya es motivo de otro tutorial, y procedemos a... Hay dos caminos. Uno es sacar esta tapa de goma, que está acá al costado, ¿sí? Y tratar de encontrar el punto, digamos, la T que coincida con el triangulito, que ahora lo vamos a ver más de cerca, digamos, como para entenderlo. Yo generalmente, digamos, porque el tema es que a veces hay que rotar el motor para que, digamos, para que todo el sistema acceda, se mueva, porque no es una moto con cambios, ¿sí? Al no tener cambios, ¿cómo giramos el motor? Entonces yo lo que hago a veces es directamente procedo a sacar esta tapa, directamente, para que si tengo que girar el motor, lo giro, que ahora lo vamos a ver, y ahí encontrar el punto muerto superior. Sacamos esta tapa. Habiendo sacado el zócalo, sacamos uno de arriba, dos, tres ahí arriba que lo llegan a ver atrás, ahí está, ¿sí? Y cuatro acá abajo. Y esto hace que una vez que sacaron, ven, ya pueden sacar la tapa, ¿sí?
En la 125, ¿ven este triangulito de acá? El triangulito ese. Bueno, van girando el motor, pero lo que pasa es que a veces está muy oxidado, que ahora les voy a mostrar otro método, ¿sí? Hasta buscar la letra T, ¿sí? Lo van girando, ¿ven? Ahí aparece. F, no sé si lo llegan a ver, ¿sí? Y T, ahí está la T. ¿La llegan a ver? T. No sé si se llega a percibir. Y ahí justito, justito, tiene una linita. Ese es el punto muerto superior en la 125. En las 200, como el magneto cambia, ¿sí? Porque al ser inyección tiene otro magneto, nos encontramos con que tal vez es una línea, pero a veces el óxido es el que no permite poder llegar a encontrar bien la letra T. O sea, habría que sacar esta tapa, lijar acá todo lo que es el volante, ¿sí? Pasar una virulana para poder percibir bien las letras. Cuando es así, ya hay que hacer mucho desarme para no perder el tiempo. Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Ponen el volante con la mano, ¿ven lo que yo les digo de sacar esto? Y ahí el motor gira, ¿ven? Ahí lo pueden girar el motor, ¿sí? Cuando ustedes lo giran, automáticamente acá, lo que van a poder percibir es esto, este engranaje acá, y abajo está el árbol de levas, ¿sí? Ahí están las dos levas. Y estas son las válvulas, ¿sí? Esta, la de admisión, y esta abajo, la de escape. Fíjense que cuando yo giro el motor, cuando yo lo giro, ¿sí? O sea, esto es fácil, esto es tarea que lo puede hacer cualquiera. Cuando yo giro, ¿ven? Miren, ahí está, ¿ven? Ahí está, ahí empieza la leva. ¿Qué hace? ¿Ven? Ahí, ¿lo ven? Ahí, ¿ven cómo se asoma abajo? No sé si lo llegan a ver bien. Se asoma, ¿sí? ¿Ven? Ahí agarra la válvula, comprime, produce la apertura y ahí se da la admisión de combustible, ¿sí? Muy bien, pega la vuelta el ciclo completo, ¿sí? Se cierra y a continuación se abre la de abajo para cumplir con el otro ciclo, que es el ciclo de escape, ¿sí? ¿Ven? Ahí lo ven. Ese, ahí está. Ahí comprime la válvula de escape. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es intentar buscar, ¿sí? El punto muerto de ambas válvulas. Pero si no lo pueden encontrar porque está muy oxidado, lo que hacen es, tratan de ver que la leva, ¿sí? No esté comprimiendo, por ejemplo, en este caso, ¿ven? Ahí cumple todo el ciclo. Entonces, lo ven a mano y ahí tienen acceso, ¿ven? Ahí pueden ver, ya mover a simple vista, ver cuál es el juego de la válvula de admisión y la que tiene abajo, que es la de escape, ¿sí? Una vez que ya estamos frente a esto, ¿sí? Lo que hacemos es, antes que nada, antes de ajustar o aflojar, buscamos la sonda que corresponde, que sería en este caso para esta moto de 0,10, ¿sí? ¿Y qué hacemos? La pasamos para ver si la válvula está bien abierta o está cerrada o está como está, ¿sí? Entonces, tomamos la sonda esta de 0,10, ¿ven? No sé si ahí se llega a ver el numerito con el brillo del flash, ¿sí? Esta es de 0,10. La pasamos, ¿sí? Entre la violeta y la válvula, ¿ven? Ahí. Y fíjense que lo que noto es que es como que está media como sueltita, ¿sí? ¿Ven? Esto tiene que estar ajustadito. Lo mismo hacia abajo. Entonces, con la llavecita de 9, lo que hago es aflojo esta tuerquita, una llave de 9, ¿sí? Y con la mano empiezo a ajustar, ¿sí? Con la sonda puesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ponemos la sonda que corresponde, que es la 0,10, la ajustamos con la mano, ¿sí? Y después procedemos a darle el ajuste, digamos, a la tuerquita esta, ¿sí? Ahí le damos el ajuste correspondiente. El ángulo no me permite muy bien enfocarlo, pero siempre el ajuste se hace con la sonda puesta. En este caso la de 0,10, tanto en la admisión como en la de escape, ¿sí? Y ahí concluiría lo que es el tema del ajuste de válvulas, ¿sí?